Ya han pasado 40 días de la imposición de la ceniza con la que empezamos el camino cuaresmal. Hoy hemos revivido las últimas horas de vida terrena del Señor Jesús, hasta que suspendido en la cruz gritó su consumatum es, está cumplido. Reunidos en este lugar, fieles a Cristo, queremos ahora recorrer esta vía dolorosa junto a todos los pobres, los excluidos de la sociedad y los nuevos crucificados de la historia actual, víctimas de nuestra cerrazón del poder y de las legislaciones, de la ceguera y del egoísmo, pero sobre todo de nuestro corazón endurecido por la indiferencia. Una enfermedad, esta última, que también sufrimos nosotros los cristianos, que la cruz de Cristo, instrumento de muerte, pero también de vida nueva, que une como en un abrazo la tierra y el cielo, el norte y el sur, el este y el oeste, ilumine la conciencia de los ciudadanos, de la Iglesia, de los legisladores y de todos los que se profesan seguidores de Cristo, para que llegue a todos la buena noticia de la redención. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Perdón te pido, dejé mi Dios, dejé. Jesús, por todas tus penas. Misericordia, Señor. Jesús, por todas tus penas. Misericordia, Señor. Jesús, por todas tus penas. Misericordia, Señor. Thank you.
oración. Jesús con la cruz a cuestas, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Señor Jesús, en el camino empinado que conduce al Calvario, has querido experimentar la fragilidad y la debilidad humana. ¿Cómo sería hoy la Iglesia sin la presencia y la generosidad de tantos voluntarios, los nuevos samaritanos del tercer milenio? En una fría noche de enero, en una calle de las afueras de Roma, tres africanas, casi niñas, calentaban sus cuerpos jóvenes y semidesnudos, acurrucadas en el suelo alrededor de un brasero. Algunos jóvenes, pasando con el automóvil, arrojaron material inflamable al fuego para divertirse, quemándolas gravemente. En ese preciso momento, pasó una de las muchas unidades callejeras de voluntarios que las socorrió y las llevó al hospital para cogerlas después en una casa hogar. ¿Cuánto tiempo pasó y ha de pasar para que esas muchachas se curen no solo de las quemaduras de sus miembros, sino también del dolor y de la humillación de encontrarse con un cuerpo mutilado y desfigurado para siempre? Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te pedimos, Señor, en esta estación, especialmente por todas las ánimas del purgatorio, especialmente por el alma de Alvarito Conrado.